marcha hemos puesto 62 millones de euros en incentivos para promover precisamente el autoconsumo, que instalaciones como las que aquí se han dado, se ha hecho posible, las tengamos a lo largo y ancho de la región. Estamos muy satisfechos porque hemos incrementado en el último año un 38% las instalaciones de autoconsumo, hasta las 6.500, y 2.500 de ellas las tenemos en la provincia de Guadalajara. Y también, desde luego, pues me van a permitir que haga apología y promoción de los 114 espacios naturales, de los cuales el Parque Natural del Alto Tajo es uno de ellos. Aquí contamos con 7 centros de interpretación de la naturaleza, por donde ya han pasado más de 9.000 visitantes en lo que va de año, y por tanto, insisto, hoy es un día muy emotivo, don Atilano, y hoy yo agradezco a todas las administraciones, a la Diputación Provincial de Guadalajara, pero también a Mónica y a todo el equipo de Unión Fenosa, que se hayan empleado a fondo para hacer realidad lo que fue, bueno, pues un sueño o un reto. Entre todos lo hemos conseguido.